Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo iOS. El día de hoy hablaremos del capítulo 3. En este capítulo 3 continuaremos con la creación del juego de cartas que hemos venido realizando desde el capítulo 1. Bien, recordemos que hasta la sesión pasada, es decir, el capítulo 2, nuestro juego de cartas permitía realizar un evento de touch en el botón que el cual permitía mostrar nuestra imagen de fondo de la carta de una manera diferente. Vamos a continuar con este ejemplo. Bien, aquí tenemos nuestro IDE Xcode ya abierto. Vamos a continuar, como les comentaba, con el mejoramiento de esta aplicación. Lo primero que vamos a hacer es pasar a nuestra vista Assistant Editor si es que no la tenemos en ese momento activa. Recordemos que el Assistant Editor se encuentra en la parte superior junto al ocultamiento o mostrar los paneles o las áreas de trabajo de nuestro IDE. Se caracteriza por tener esos dos círculos unidos. Bien, continuaremos con este ejercicio como primer paso. Vamos a incluir en este proyecto todas las clases que hemos creado desde el proyecto 1. Hasta el momento, únicamente hemos agregado a esta clase ViewController.m lo necesario para que nuestra carta, al momento de ser presionada, cambie la imagen de fondo que tiene y cambie el título que está mostrando. También hemos agregado un label, el cual me permite llevar un contador de cuántas veces nosotros hemos tocado el botón y la carta ha hecho un flip. Lo que vamos a hacer a continuación es permitir que nuestra carta muestre una imagen diferente de frente, es decir, que no únicamente muestre el haz de tréboles. Para eso es necesario utilizar las clases creadas anteriormente. Estas clases son Card, Deck, Playing Card y Playing Card Deck. Vamos a incluirlas a este proyecto. Para eso vamos a abrir nuestro panel de navegación del proyecto y si teniendo seleccionado la carpeta de machismo o el nombre del proyecto que ustedes le hayan dado a esta aplicación, vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar la opción de nuevo grupo. Al seleccionar nuevo grupo, nosotros aquí podemos visualizar que se crea una carpeta dentro de la carpeta de machismo. Por default el título que tiene es New Group. Nosotros vamos a ponerle modelo. ¿Por qué? Bueno, porque aquí van a estar incluidos todos esos elementos que nosotros consideramos como modelo dentro del patrón de diseño MVC. Una vez ya agregada esta carpeta, vamos a dar clic derecho sobre ella y seleccionaremos la opción de Add Files To y el nombre, en este caso del proyecto, que es Machismo. Vamos a buscar dónde se encuentran estas clases, por ejemplo, yo las tengo aquí. Vamos a seleccionar todas y vamos a verificar que en la parte de abajo se encuentren seleccionados el de Create Folder Reference y a Targets al Machismo, no a Machismo Test. Damos a agregar y podemos observar cómo hasta este punto ya tenemos estas clases dentro de la carpeta modelo. Si nosotros cerramos la carpeta de modelo, bueno, estas clases dejan de ser visualizadas. Vamos a hacer también una pequeña modificación aquí a los archivos llamados AppDelegate. Todas las aplicaciones que vamos a crear por defecto van a tener creados al inicio un archivo o dos archivos llamados AppDelegate, la cabecera y la implementación. Nosotros para este ejercicio no vamos a utilizar estos archivos, por lo tanto vamos a pasarlos o vamos a moverlos a otra carpeta. Podemos seleccionar la carpeta de Support Files. De esa manera, bueno, dejamos de tenerlos a la vista para no confundirnos más adelante. Bien, una vez ya agregado esto, vamos a cerrar nuestro panel de navegación del proyecto y vamos a ir a nuestro archivo ViewController. En este archivo ViewController vamos a empezar a crear las modificaciones para que, como les comentaba al inicio, nuestra carta no únicamente muestre el haz de tréboles cada vez que sea presionada,
sino que muestre una imagen diferente de todas las posibles cartas que pueden existir en un mazo de cartas. Bien, como primer punto vamos a ir a la parte de importación de nuestro proyecto y vamos a importar una de las clases que acabamos de incorporar a este ejercicio, que es la clase Deck. Bien, una vez que ya tenemos la clase Deck, si no lo autocompleta, no hay de qué espantarse, es únicamente cuestión de que identifique correctamente esas clases. Bien, entonces, una vez ya creada esta parte, vamos a crear una nueva propiedad. Recordemos que las propiedades, las privadas, se deben de incorporar en la sección de interface, entre el interface y el primer end que tenemos en nuestra clase de implementación. Vamos a agregar esta nueva propiedad. Va a tener sus atributos de strong y non-atomic. Y va a ser de tipo deck. Bien, ahora, una vez que ya tenemos esta propiedad, dentro de la implementación vamos a crear o vamos a sobreescribir su método get. Va a regresar un objeto de tipo deck y el método se llama deck. Recordemos que los métodos get se caracterizan por tener el mismo nombre de la propiedad, mientras que los métodos set tienen la palabra set antepuesta al nombre de la propiedad. Dentro de este método vamos a agregar un condicional. Este condicional lo que me va a permitir es decir, o preguntar si la propiedad deck no ha sido instanciada anteriormente, entonces nosotros vamos a crear esta instancia. Recordemos únicamente que las instancias por lo regular utilizamos alloc e init. En este caso vamos a utilizar un método el cual llamaremos createDeck. CreateDeck es un método que debe existir dentro de nuestro pues clase ViewController, pero aún no existe. Por lo tanto, va a marcar ahí un error o un warning indicando que CreateDeck no es identificado. Debajo del método get de la propiedad deck, vamos a crear este método. Va a retornar de igual forma un objeto deck. Se llamará createDeck. Y para este caso vamos a utilizar una clase que también hemos agregado a nuestro proyecto, la cual se ha creado anteriormente, y es la clase PlayingCardDeck. Bien, aquí también va a marcar un error porque sencillamente nosotros no hemos realizado el import correspondiente de esta clase. Recordemos, es Playing Card Deck, es Playing Card Deck. Recordemos, es la cabecera de este elemento el que necesitamos retornar una vez que quitamos esa parte de la importación o que agregamos el import de nuestro clase Playing Card Deck, desaparece el error de aquí. Bien, vamos a quitar estas llaves para que no cause un error de retorno en nuestro condicional. Y bien, de esa manera, recordemos, la clase Playing Card Deck a la cual nosotros estamos haciendo referencia, lo único que hace es crear, en este caso, una instancia de la misma clase Playing Card Deck. Podemos observar por aquí arriba, podemos movernos entre los diferentes archivos y seleccionar la implementación. Recordemos, Playing Card Deck regresa a una instancia de sí misma y lo que hace es crear pues un deck de cartas, el cual crea todo el palo posible o todo el juego de cartas posibles existentes dentro de mi baraja. Una vez ya creado el objeto Playing Card Deck, vamos a pasar a cambiar el evento Touch Card Button. Vamos a modificar de lugar únicamente el método setFlipCount para tenerlo en la parte inferior
esta clase y vamos a modificar este método. Lo primero que vamos a hacer es cambiar las propiedades de esta condición. Ahora ya no vamos a mostrar únicamente el haz de tréboles, sino que vamos a obtener una carta aleatoria de este elemento. Antes de poder mostrar la imagen, vamos a crear un objeto de tipo carta. Esta carta será aleatoria. Y obtendremos del deck que acabamos de crear una carta. Esto gracias al método DrawRandomCard. Recordemos que DrawRandomCard pues selecciona de manera aleatoria una de las cartas que debe existir dentro de un juego. Este Random Card, aquí me marca un warning porque me está indicando que en ningún momento ha sido utilizado dentro de esta clase. Vamos a asegurarnos que el Random Card se ha creado adecuadamente y esto únicamente es preguntando si Random Card, entonces vamos a realizar ciertas operaciones. Estas operaciones es pasar las líneas de código que tenemos en la parte inferior dentro de la condición y ahora el título de esta carta ya no será el haz de tréboles. Vamos a tomar del objeto random card su contenido. Recordemos que el contenido es un string el cual ya contiene o tiene las propiedades tanto de suite como de rank que una carta puede obtener. Bien, ahora vamos a modificar también el atributo del botón el cual tenemos en el storyboard, ya que si no, pues siempre va a estar mostrando esa información. Recordemos que de primer momento nosotros hemos agregado el haz de tréboles como título de este botón. Vamos a eliminarlo para que no muestre absolutamente nada. Aquí vemos que ya desapareció el título y vamos también a cambiar la imagen de fondo. No queremos que lo primero que muestre sea la carta de frente. Vamos a mostrar la carta por la parte de atrás. De esa manera, nosotros de inicio, cada vez que ejecutemos la aplicación, no vamos a saber ni siquiera qué carta es la que se va a mostrar de manera aleatoria. Bien, vamos a cerrar esta parte de propiedades, la navegación de propiedades, y vamos a probar nuestra aplicación para verificar que efectivamente esté funcionando. Bien, tenemos ya aquí la aplicación ejecutándose. Vamos a probar si es que realmente genera de manera aleatoria una imagen de carta. Presionamos la primera vez y ahora no muestra el haz de tréboles, muestra el 10 de corazones. Volvemos a presionar, cambia la imagen de fondo, volvemos a presionar y ahora muestra el 10 de picas. Así podemos estar presionando diferentes ocasiones esta carta y cada imagen que muestra va a ser diferente. Bien, vamos a continuar entonces con esta aplicación. Vamos a cerrar aquí el panel de logs que se abrió porque estamos mandando en este caso mensajes a nuestra consola. Vamos a quitárselos para que deje de enviar esos mensajes y deje de abrir el panel una vez que nosotros hemos ejecutado la aplicación. Lo siguiente que vamos a hacer en este caso es modificar la interfaz de nuestra aplicación. Vamos a crear diferentes cartas a lo largo de nuestro elemento ViewController. Yo lo que acabo de hacer aquí es únicamente cambiar el tamaño de esta carta y voy a acomodarla de tal forma que esté alineado en los bordes con mi elemento ViewController. Noten cómo en la parte de la pantalla se muestran esas líneas azules, las cuales me permiten indicar o saber que se encuentra alineado con su spacing, tanto de alto como de ancho. Aquí lo voy a soltar y lo siguiente que voy a hacer es copiar diferentes veces este elemento carta.
y lo voy a acomodar a lo largo de este ViewController. Vamos a tratar de que se muestren cuatro cartas a lo ancho de esta manera. Bien, una vez que ya están alineadas, lo que voy a hacer es copiar completamente toda la fila y arrastrarla a la parte de abajo. Lo mismo hago con la anterior. Copio, pego, copio y pego. En este caso, si mi etiqueta me está por ahí estorbando, lo único que puedo hacer es moverla un poco hacia abajo. Vamos a expandirla de esta manera porque en el ejemplo anterior, conforme nosotros íbamos haciendo flips en nuestro botón, que era únicamente uno, nuestra etiqueta empezó a marcar por ahí un problema de que ya no tenía la capacidad de seguir mostrando los caracteres o el texto. Esto era únicamente debido a que se encontraba ajustada a que únicamente mostrara un dígito. Ahora que está expandido en todo lo ancho de mi ViewController, ese ya no será ningún problema. ¿De acuerdo? Bien, este es únicamente, digamos que la parte inicial de lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a probar nuevamente la aplicación para ver que todas las cartas estén funcionando adecuadamente, que todas muestren una imagen aleatoria, es decir, que cada vez que presionemos una, muestre diferentes imágenes de un juego de cartas. Bien, podemos ver aquí que se encuentran muchas cartas ya en nuestra interfaz. Si presionamos una, muestra el 4 de diamantes, el 8 de corazones, el 9 de corazones, y así puedo presionar y girar todas. Y cada una va a mostrar una carta diferente. Igual, si vuelvo a hacer flip, bueno, podemos ver que el contador ya se muestra adecuadamente. Y bien, vamos a proceder entonces con lo siguiente. Bien, una vez que ya hemos probado la funcionalidad del juego de cartas que tenemos agregado, en este caso en nuestro elemento ViewController, vamos a continuar creando una nueva clase. Esta nueva clase se llamará Card Matching Game y me permitirá definir la lógica del juego el cual estemos creando. Para eso vamos a abrir nuestro panel de navegación y vamos a seleccionar la carpeta de modelo. Dentro de la carpeta de modelo vamos a añadir un nuevo archivo. Este nuevo archivo será de tipo Cocoa Class. Vamos a dar clic en siguiente. Aquí nos va a preguntar el nombre del archivo, el cual será Card Matching Game, como comentaba anteriormente, y la subclase de la cual o la clase de la cual heredará. Vamos a elegir que sea NSObject. Damos clic en siguiente y aquí nos va a preguntar en qué parte, en este caso, de nuestro proyecto se va a crear. En la raíz del proyecto está bien. Una vez que nosotros creamos ya esta nueva clase, podemos ver que crea dos archivos, tanto la cabecera como la implementación. Vamos a trabajar en primer lugar con el archivo de cabecera. Vamos a agregar algunas propiedades y métodos que vamos a necesitar que se encuentren de manera pública. Bien, esta es la cabecera de mi implementación. Dentro del atributo interface vamos a agregar un método llamado initWhiteCardCom. Va a retornar un objeto de tipo instanceType, es decir, el mismo tipo de la clase CardMatchingGame. Bien, este método vamos a cerrar aquí de momento el panel de navegación. Este método va a recibir como parámetros dos cosas: un NSUInteger y un objeto de tipo deck. El integer me va a permitir saber el contador de cartas con las cuales se va a iniciar.
Aquí marcará un pequeño error al momento de utilizar la clase de, y eso es porque nosotros no hemos importado, en este caso, esa clase. Vamos a importarla. Recordemos que siempre se importan las cabeceras. Vamos a importar de una vez otra de las clases que vamos a utilizar, que es la clase Cart. Una vez que ya tenemos estas dos clases definidas, bueno, vemos que el import ya permitió que se dejara de marcar el error en el elemento o la clase de, incluso ya se marca como de color azul. Y vamos a agregar otro método llamado ChoiceCardAddIndex. Este lo único que va a recibir como parámetro es un NSU integer, el cual me va a permitir saber qué carta es la que ha sido seleccionada. No va a regresar como parámetro nada. Recordemos que en este caso los primitivos no llevan un apuntador a objetos, y aunque NSU y integer parecieran no ser un primitivo de C, realmente sí lo es. Es una clase que hereda de int, por lo tanto se considera como un primitivo. También vamos a necesitar crear un método llamado cardAddIndex. Este método va a regresar como parámetro o como atributo un objeto de tipo carta. De ahí que nosotros teníamos que haber importado la clase carta en la sección de imports de esta cabecera. El método se llamará cardAddIndex y va a recibir como parámetro un objeto de tipo NSUInteger. Más adelante veremos qué significa cada uno de estos clases. Bien, por último vamos a agregar una propiedad. Esta propiedad se llamará Score, será un NSUInteger. Me permitirá saber, digamos que un puntaje, o me permitirá marcar un puntaje de mis elementos. Este no será NSU integer, será NS integer únicamente. Y bueno, aquí podemos notar que uno de los atributos al crear esta propiedad se llama read-only y no strong, como estamos acostumbrados a poner en otros atributos. Esto es porque mi propiedad únicamente será de solo lectura, es decir, nadie más que esta clase va a poder modificar su valor. Una vez que ya se tienen agregados la propiedad y los diferentes métodos en la cabecera de nuestra clase CardMachineGuide, vamos a pasar al archivo de implementación. Aquí podemos notar que nos aparece un pequeño warning en el cual nos indica que uno o varios métodos definidos en la cabecera no han sido implementados en en el archivo de implementación. Para eso nosotros vamos a tener que implementar la funcionalidad de los tres métodos que hemos agregado en la parte del archivo H: initWhiteCardCount, ChooseCardAddIndex y CardAddIndex. Vamos a crear primero, antes de pasar a la definición de los métodos, dos propiedades que vamos a utilizar a lo largo de de esta clase. Lo primero que vamos a hacer es agregar una sección de interface dentro de dentro de nuestro archivo. Aquí nosotros tenemos que definir el nombre de la interfaz que vamos a utilizar, que es CardMachineGuide. Notemos cómo en esta parte no estamos extendiendo de una clase como NSObject, como en el caso de la cabecera. Aquí únicamente se le ponen los dos paréntesis indicando que es una interfaz la cual, o es una sección en la cual se van a permitir o se va a poder agregar propiedades y definir métodos, pero de manera privada. Recordemos que los archivos M son únicamente para implementar la funcionalidad de ciertos métodos y de ciertas o definir propiedades, pero únicamente de modo privado. Bien,
Dentro de este bloque de interfaz Card Matching Game, vamos a crear primero una propiedad, la cual será de tipo NS Integer. Es la misma propiedad que tenemos definida en la cabecera de nuestra clase. Recordemos que esta propiedad dentro de la cabecera tenía únicamente el atributo de read-only. Aquí va a ser read-write, es decir, la implementación sí va a poder modificar el contenido de esta propiedad. Va a ser de tipo NS Integer y se llamará score, igual que la anterior. También vamos a definir una nueva propiedad, este sí es non-atomic y strong. De hecho, el orden aquí de non-atomic y strong no importa, puedo poner primero strong y posteriormente non-atomic y no va a haber ningún problema. Esta propiedad va a ser de tipo NS mutable array, un arreglo mutable el cual me va a permitir crear, bueno, un arreglo el cual puede cambiar de manera dinámica durante la ejecución de la aplicación. Más adelante, en el capítulo siguiente, vamos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de objetos que podemos crear, entre ellos NS mutable array y NS array. Bien, este atributo se llamará cards. Aquí vamos a poder almacenar todas las cartas que nosotros vamos a necesitar. Dentro de la implementación, ahora sí pasaremos ya a trabajar con los métodos definidos en la cabecera, pero previamente vamos a crear el método get de este NS mutable array, del arreglo mutable que hemos creado como propiedad. Se llamará card, recordemos, es el nombre, el método get lleva siempre el nombre de la propiedad a la cual estamos haciendo referencia. Y aquí lo que vamos a preguntar únicamente es si se ha instanciado previamente este arreglo mutable, entonces no haremos absolutamente nada. Si no, vamos a instanciarlo nosotros mediante los métodos alloc e init. Bien, una vez instanciado, retornamos el arreglo. Ahora vamos a pasar a crear el método initWhiteCards. Recordemos, regresa como parámetro un objeto de tipo instanceSatType. Podemos notar aquí que ya el IDE automáticamente identifica cuáles son las posibles opciones que nosotros tenemos para poder crear el método. Obviamente es este lo que nos ahorra la escritura y nos permite evitar errores en cuanto a a estar tecleando información o cambiarle, por ejemplo, el nombre a alguna propiedad que no coincida, entre otras cosas. Lo primero que vamos a hacer es instanciar este elemento. Recordemos que con self estamos haciendo referencia a este objeto y vamos a instanciarlo mediante el método de la superclase a través de init. Una vez que ya tenemos instanciado este elemento o la clase en sí, el objeto, vamos a preguntar si se pudo crear correctamente el objeto y si se pudo, vamos a crear una condición o un ciclo el cual recorrerá todo un objeto deck para poder crear diferentes cartas, las cuales van a ser almacenadas en el arreglo. Dentro de lo que vamos a hacer es preguntar si se ha podido, bueno, vamos a crear primero un objeto de tipo carta. El cual va a ser creado de la misma forma que trabajamos anteriormente a través del método drawRandomCard de la clase deck. Es decir, se generará una carta de manera aleatoria. Ahora sí vamos a preguntar si la carta pudo ser creada. Si sí pudo ser creada, entonces añadimos
esta información a nuestro arreglo de cartas, el arreglo mutable. Aquí el porqué de que debe de ser un arreglo mutable y no un arreglo estático, es decir, un NS Array únicamente, ya que a lo largo de la ejecución de la aplicación vamos a necesitar estar modificando su contenido. En dado caso de que alguna de las cartas no pueda ser creada, entonces este objeto va a pasar a ser nulo o nil, mejor dicho, y salimos del ciclo. Al finalizar de este if, lo único que tenemos que hacer es retornar a cero. Bien, aún así no ha dejado de marcar este warning. Recordemos que aún faltan dos métodos los cuales debemos implementar. Pasaremos ahora con card add index. Vamos a hacer un espacio aquí lo suficientemente grande para poder mostrar bien todo en pantalla. Vemos que nuevamente aparece el autocompletar y lo único que vamos a hacer aquí es retornar, en este caso, la carta. Vamos a preguntar primero si el objeto o el index que está entrando como atributo en este método es inferior a la cantidad de cartas que existe. Mediante el método com, nosotros podemos saber cuántos objetos existen en este NS Mutable Array que hemos registrado. Si es así, entonces vamos a regresar la carta, el cual el índice está siendo solicitado. Si no, entonces únicamente regresamos un objeto en cero, es decir, nil. Bien, vamos a pasar a crear o a implementar el último método que nos falta, es el método choiceCardAddIndex. De esta manera nosotros dejaríamos de marcar, o nuestra clase dejaría de marcar ese warning que aparece en la parte de la implementación, en la sección de la implementación de la clase. Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de tipo carta, el cual se llamará card. Y vamos a crear la inicialización o vamos a inicializar este objeto a través del método cardAddIndex que hemos definido en la parte de arriba. Una vez creado, vamos a preguntar si este objeto card is match, es decir, si tiene un match en la clase carta. Recordemos que match es una propiedad booleana, la cual está definida en la parte o en la clase de card. Aquí está la propiedad match. Bien, regresando a la implementación, vamos ahora a preguntar si la carta ha sido seleccionada previamente mediante el método shows. Asignamos el valor de no en el caso de que haya sido seleccionada. Y pasamos a la implementación. Aquí vamos a cambiar también su atributo de chosen a yes para marcar que esta carta ya ha sido seleccionada y que no va a poder ser utilizada en ningún otro momento hasta que la aplicación se vuelva a reiniciar.
Bien, aquí lo que vamos a definir o lo que vamos a preguntar es, vamos a recorrer todo el arreglo de cartas que se tiene en ese modo tabula rasa y vamos a poder preguntar o vamos a preguntar si la carta que nosotros vamos a dibujar en la interfaz ha sido seleccionada o ya ha hecho match con alguna otra carta en algún momento de la vida de esta aplicación. Bien, lo que estamos haciendo en este caso es preguntar si la carta, como comentaba anteriormente, si la carta ya ha sido seleccionada o en este caso si ya aparece como match en algún otro momento. Lo que estamos haciendo aquí es que si se cumple esa condición, vamos a realizar la penalización o vamos a marcar un score o una puntuación la cual me permita ir agregando puntos al usuario. Este constante mismatch penalty aún no ha sido definida, por lo tanto, fuera del método choiceCardAddIndex vamos a definir una constante estática. Las constantes aquí se definen con la palabra static const, el tipo de constante que en este caso es entero, y vamos a copiar el nombre que le acabamos de dar en la parte de abajo. Lo pegamos y definimos el valor que tendrá. En este caso tendrá un valor de 2. Es decir, si nuestra puntuación o si la carta hace match con algún otro elemento o alguna otra carta de la misma figura, entonces se agregará a esa puntuación el valor de 1. Si no, vamos a penalizar al usuario quitándole un valor de 2 a ese score. Bien, vamos a poder agregar también, o mejor dicho, vamos a agregar aquí en la puntuación que nosotros vamos a darle, en vez de que tenga una puntuación o una bonificación de 1, vamos a definir otra constante, se llamará match bonus, y tendrá un valor de 4. Vamos a sustituir este match score que tenemos aquí. Y vamos a cambiarlo por match bonus. Mejor lo multiplicaremos para que tenga un poco más de sentido esta parte. Bien, una vez que sabemos que en esta ocasión la carta que ha sido girada no hizo ningún match, entonces vamos a poder pasar su propiedad a no seleccionada. Bien.
Si nuestra carta sí pudo hacer match con alguna otra carta que nosotros hemos girado, entonces también vamos a tener que cambiar tanto sus propiedades de match de la carta como de la otra carta que también fue generada. Por último, vamos a romper el ciclo. Y antes de pasar a, en este caso, a permitir seleccionar alguna otra carta, cada vez que el usuario también gire una carta, independientemente de si pudo hacer match o no, vamos a penalizarlo, vamos a quitarle una puntuación, únicamente para que tenga un poco más de sentido y pueda disminuir su contador mediante otra constante, en este caso se llamará const to shows. Es decir, cada vez que el usuario seleccione algo va a poder disminuir su contador. Y este tendrá el valor de 1. Bien, ahora tenemos que redefinir el método o la, en este caso el método match de la clase carta, ya que hasta este momento únicamente pregunta si la carta que en ese momento se está mostrando es igual a la otra carta que también se mostró. Por lo tanto, no nos sirve en este caso. Vamos a pasar a modificar ahora la clase Playing Card, ya que es aquí donde nosotros vamos a cambiar el comportamiento del método match, el cual por defecto está implementado dentro de la clase Card. Bien, una vez que tenemos abierto, en este caso, nuestra clase Playing Card, vamos a agregar dentro de la implementación el método Match. Es exactamente igual que el que está definido en la clase Card. De hecho, podemos observar que Playing Card hereda o extiende de la clase Card, es una subclase de Card, por lo tanto, puede modificar sus métodos y el comportamiento de este. Bien, dentro del método Match, vamos a crear un entero, al igual que como se encuentra definido en la clase Card, el cual este entero se llamará Score, tendrá el valor de 0. Y vamos a retornar de una vez esta puntuación. Bien, ahora vamos a implementar de qué forma este score va a ser modificado. Dentro vamos a tener un pequeño condicional en donde preguntemos si el objeto NSArray que está entrando como parámetro, si su contador tiene al menos un elemento. Si es así, vamos a crear un nuevo objeto de tipo Playing Card. Este se llamará Other Card, no sin la última S, y será instanciado a partir del NSArray que está entrando como parámetro. Vamos a seleccionar únicamente el primer objeto de este arreglo mutable, de este arreglo estático, perdón. Y vamos a preguntar por su rango y por el número o el icono que aparece, el string que aparece. Recordemos que el rango es un número entero, por lo tanto no hay ningún problema de hacer una comparación igual igual. Si es así, entonces nuestro score será igual a 4. De lo contrario, vamos a preguntar por la figura de la carta.
Mediante el método is equal to string, nosotros podemos saber si las dos objetos o si el objeto carta other cards que está entrando es igual al que se está mostrando en la carta. De ser así, entonces nuestro score será igual a 1. Es decir, cuando nosotros giremos una carta, bueno, dos cartas dentro del juego y sean iguales en cuanto a rango, nuestro score será igual a 4. Y dentro del método CardMatchingGame será multiplicado por el bono que hemos definido. Si únicamente concuerdan en cuanto a figura, entonces el score será igual a 1 y será multiplicado por el bono que hemos definido. Bien, una vez modificado ya el método match dentro de nuestra clase Playing Card, vamos a pasar nuevamente a nuestra interfaz. Es decir, vamos a modificar tanto el storyboard de nuestra aplicación como el archivo ViewController. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar la clase CardMatchingGame que hemos creado. Para eso vamos a realizar el import correspondiente de CardMatchingGame y vamos a crear ahora una propiedad dentro de la interfaz. De tipo Card Matching Game. Esta propiedad se llamará Game únicamente. Bien, también vamos a necesitar crear en este caso el método get de la propiedad Game. Dentro de la implementación, vamos a retornar un objeto de tipo Card Matching Game. Será su método get. Y vamos a preguntar en este momento si ya ha sido creado previamente. Si no ha sido creado, entonces nosotros vamos a hacer una instancia, es decir, un instanciamiento de este objeto, de esta propiedad. Lo vamos a hacer a través del método initWhiteCardsCount, el cual, bueno, me va a permitir definir en primer momento desde qué punto o desde qué cantidad de cartas se van a crear, cuántas cartas se van a crear y qué deck es el que se va a utilizar, es decir, el mazo de cartas que nosotros vamos a poder utilizar a lo largo del juego. De momento le vamos a decir que sean 0 cartas únicamente por dar un número, ya que posteriormente vamos a cambiar este valor y vamos a indicarle el tipo o el deck que vamos a crear. Para eso utilizaremos el método createDeck previamente definido. Y por último, retornamos este objeto de tipo Card Matching Game. Bien, aquí hace falta un corchete para cerrar adecuadamente. Lo que sigue ahora es crear una nueva propiedad. En este caso nos va a permitir englobar a todos los elementos botón que tenemos en la parte del ViewController. Anteriormente lo único que hacíamos era utilizar el método touchCardButton, el cual se encuentra en la parte inferior. Ahora vamos a necesitar una colección de estos elementos botón, los cuales interactúen de manera completa con el objeto CardMatchingGame. Y obviamente con el método touchCardButton, que es el que me permite realizar alguna acción. Vamos a tomar cualquiera de los botones que se encuentra dentro del ViewController y vamos a arrastrarlo. Recordemos que esto se hace mediante la tecla Control y arrastrarlo dentro de la sección de Interface. Aquí, en vez de elegir una conexión de tipo Outlet, vamos a elegir una conexión de tipo Outlet Collection. Esta colección de objetos me va a permitir englobar diferentes objetos del mismo tipo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es darle un nombre a esta colección. Se llamará Card Buttons.
será de tipo UI Buttons, le damos clic en conectar y bueno, de esta manera podemos observar que uno de los botones que se encuentra en la interfaz ya se encuentra asociado. Es de tipo UI Buttons, es un NS Array y se trata de un Ivy Outlet Collection. Vamos a arrastrar el resto de los botones a esta colección únicamente nuevamente con control y arrastrando y tenemos que incluirlos en este arreglo. Bien, una vez que ya están todos los elementos botón agregados a este arreglo o a esta colección Outlet, podemos verificar que todos se encuentren adecuadamente incluidos, posicionándonos en este pequeño objetivo, este pequeño círculo gris, y verificando que todos se pongan en color azul. Una vez que ya tenemos esta colección de objetos de tipo botón, lo que queda por hacer es utilizarla. Para eso, dentro del método get de la propiedad game, en vez de enviarle como parámetro un 0, vamos a enviarle en este caso la cantidad de cartas, pero a partir de mi elemento arreglo que acabamos de crear. Es decir, este método o se va a inicializar en este caso el juego de cartas con la cantidad de elementos que se vayan a mostrar en la interfaz. Esto quiere decir que nosotros vamos a mostrar 12 cartas, 16 cartas al inicio del juego. Una vez que ya tenemos estos elementos agregados, vamos a eliminar algunas de las propiedades que nosotros ya no vamos a necesitar mostrar. En primer lugar, la forma de implementar en este caso el método touchCardButton ya no vamos a necesitarla. Por lo tanto, vamos a eliminar su implementación. Tampoco vamos a necesitar ya las propiedades tanto de UILabel, el FlipCom, que es un entero, y el objeto de. Por lo tanto, lo eliminamos. Dentro de nuestro ViewController también vamos a quitar esa etiqueta y vamos a eliminar el método get de deck y el método set del entero flipcom. Una vez que ya tenemos limpio nuestro archivo ViewController, vamos a crear debajo del método touchCardButton un nuevo método llamado updateUI. Es decir, me va a permitir actualizar la interfaz de usuario a lo largo del programa. Vamos a agregar ahora la funcionalidad del método touchCardButton. Lo primero que vamos a hacer es crear un entero llamado chosenButtonIndex. Este entero lo que me va a decir es básicamente qué elemento del arreglo, es decir, del conjunto de botones que tengo dentro de mi interfaz, fue seleccionado. Bueno, aquí no es bold, es void, por eso marca ahí un pequeño error. Y ahora vamos a utilizar el método choiceCardAtIndex de la clase game. Pasándole como parámetro este entero que acabamos de obtener de nuestro conjunto de objetos. Por último, vamos a invocar al método updateUI. Dentro del método updateUI vamos a crear un pequeño ciclo. Este ciclo lo que me va a permitir es recorrer en este caso
el objeto arreglo para poder determinar qué botón ha sido seleccionado y cambiar la apariencia de este. Vamos a crear primero un objeto de tipo UI button, el cual se llamará card button. Dentro vamos a crear un índice. El cual va a tomar el valor del elemento seleccionado. Vamos a invocar el método cardAddIndex de la clase Game nuevamente y vamos a pasarle como parámetro el índice obtenido actualmente. Estos warnings que marca al momento de utilizar el método indexOfObject es porque anteriormente se utilizaba un int al momento de seleccionar. Lo que nosotros podemos hacer aquí es cambiar este tipo de entero a un NSU integer. Y de esa manera va a eliminarse este pequeño warning que se está mostrando. Bien, ahora vamos a utilizar el objeto carta que tenemos en esta sección, ya que también se está marcando por ahí un pequeño warning. Vamos a cambiar primero el título con el método setTitle. Aquí estamos utilizando un método el cual aún no ha sido creado. Vamos a crearlo en la parte de abajo. Title for card, el cual va a retornar un string. Y va a recibir en este caso como argumento una referencia a un objeto de tipo card. Vamos a hacer que retorne de momento un valor cualquiera, es decir, una cadena vacía. Posteriormente vamos a incluirlo. También vamos a regresar o vamos a crear un método que se llame background image for cat, el cual me va a permitir definir cuál es la imagen que se mostrará como background en alguno de los botones. Este método también va a ser utilizado dentro de nuestra actualización de la interfaz, por eso lo estamos creando previamente. Aquí, bueno, deberá marcar algún error porque obviamente no estamos asignando absolutamente nada. Bien, entonces vamos a checar aquí que hay un pequeño error al momento de enviar
como un mensaje en este caso para poder obtener el nuevo título. Ahí está, ya dejó de marcar ese error. Ford, no Ford. Bien, ahora vamos a pasar a cambiar también la imagen de fondo utilizando en este caso el método Background Image Ford Card. También se le envía como parámetro un objeto carta y el estado en el que va a ser mostrado, que igual va a ser un estado normal. Bien, por último lo que tenemos que hacer es preguntar en este caso si la carta va a estar habilitada o no. La carta va a estar habilitada dependiendo si ya ha hecho match con otra carta. Esto se logra a través del atributo enable del objeto button, que en este caso se llama cardButton. Y lo único que tenemos que preguntar es que asigne el valor contrario a la propiedad matched de una carta. Bien, para terminar esta sección de actualización y dejar de codificar los elementos en este caso que estamos creando, vamos a agregar la funcionalidad al método BackgroundImageForCard, el cual debe retornar un objeto de tipo UIImage, que en este caso será el fondo de la carta. Vamos a crear este objeto UIImage a través del método ImageName. Se le pasará como parámetro el nombre de la carta que queremos mostrar, únicamente es el objeto carta. Y el nombre de la imagen que recordemos desde la sesión pasada hemos agregado. Si la carta entonces fue seleccionada, entonces mostraremos la imagen de fondo de Card Front. Si no, entonces mostraremos la imagen Card Back. Y listo. Vamos a pasar ahora a agregar un elemento más, en este caso a nuestra interfaz de usuario. Vamos a buscar o vamos a desplegar el panel de la paleta de objetos y vamos a buscar un elemento label. Vamos a arrastrarlo al igual que como se encontraba anteriormente la etiqueta que me permitía llevar un contador. En este caso no va a llevar un contador, va a llevar la puntuación que nosotros llevemos en este caso registrada en nuestro juego. Vamos a cambiarle el contenido del texto. Ahora no dirá flips, dirá score. Y para evitar que tengamos el mismo problema que hace rato, que no se lograba visualizar completamente la información, entonces vamos a expandirlo completamente. Vamos a necesitarlo como una propiedad dentro de mi clase, entonces vamos a agregarlo. Recordemos, es con clic derecho, con control y arrastrando, podemos hacer esta conexión de tipo outlet. Vamos a darle el nombre de score label. No vamos a modificar ningún otro elemento o atributo de esta parte. Podemos observar cómo aquí ya se encuentra vinculado este objeto. Ahora, lo único que vamos a hacer con este score es dentro del método update UI o UI, vamos a modificar su contenido. Vamos a hacer referencia al score label, vamos a modificarle su texto y vamos a cambiárselo creando un nuevo string mediante NSString, string byformat, dándole el formato que nosotros deseamos. Dirá score
Recordemos que el comodín para poder mostrar o imprimir un dígito como texto es porcentaje de, y lo único que vamos a hacer es tener una referencia al objeto game y a su propiedad score. Ese es el atributo que se mostrará. Bien, antes de pasar a probar la aplicación, vamos o necesitamos recordar en este caso que necesitamos modificar el método title for cap, ya que únicamente estamos retornando por ahí un elemento vacío. Para eso vamos a hacer un return, vamos a seleccionar la carta que está entrando y vamos a preguntar si la carta es seleccionada. Si es seleccionada, entonces vamos a regresar su contenido. Si no ha sido seleccionada, entonces regresaremos una cadena vacía. Bueno, podemos observar aquí que aparece un pequeño warning en esta parte del cambio de texto de nuestra etiqueta. Vamos a seleccionar en esta opción otro comodín que es LD. Anteriormente en Xcode podíamos utilizar el comodín porcentaje de para agregar un entero. Han cambiado, ahora se debe de especificar qué tipo de entero, en este caso un long digit, el cual se quiere plasmar en la etiqueta. Existen diferentes tipos de comodines, en esta ocasión vamos a elegir el porcentaje LD. Bien, lo último que queda por hacer es probar nuestra aplicación. Bien, aquí podemos ver ya el ejercicio ejecutándose si nosotros presionamos en alguno del elemento. Bueno, en la parte de score vemos cómo disminuye automáticamente en 1 nuestro contador. Iniciamos con 0, por lo tanto, cada selección que nosotros hagamos será un menos 1. Tenemos menos 1 de puntuación. Si seleccionamos otro, podemos ver cómo aquí, bueno, hay una semejanza en cuanto a figuras, por lo tanto, se nos agrega una puntuación. Ya no tenemos menos 2 porque elegimos dos figuras, ahora tenemos 2 en positivo. Vamos a seleccionar otro y otro por acá. Nuevamente tengo semejanza en cuanto a figuras. Vamos a buscar otro. Hay semejanza entre figuras. Andamos de suerte el día de hoy. Y bueno, aquí vemos como ya no existe una semejanza y disminuye el contador. Vamos a seleccionar otro. Tampoco hay una semejanza y ya tengo menos 2 ahora. Vuelvo a seleccionar otro y no hay semejanza alguna. Bien, este es el juego de cartas, el cual me permite por ahí andar buscando. Es más que nada como un juego de memoria con cartas. Y eso sería todo con respecto a esta aplicación.